La oficina de plantas de río no tiene comunicación con nadie. Esto se está haciendo asumiendo costos y riesgos, me entendiste tú, de parte del personal de acá de la planta. Ahora, esto lo analizamos y esta determinación que se tomó, y esto es un tema de un poco de... Esto, si esto se hiciera como trabajo de ingeniería, sería mucho más complejo. Pero como afortunadamente el personal, hay soldadores calificados, hay gente que está preparada para este tipo de cosas, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Nos pusimos a disposición para resolver el problema de la comunidad. Que la ley actuara, pero con toda la fuerza, para que esta cosa no vuelva a repetirse. Ahora yo le pedí a los vecinos, si pillan a alguien robando, agárrenlo a palos, denle una, porque no hay otra forma. Ya. Ana María Carrillo y familia. Sí. Familia Herrera Freire. En la cruz no desesperó, hasta fue capaz, con toda mansedumbre, de expresar palabras de paz, de serenidad. Y eso les invito a que no desesperemos, tranquilos, y confiar en nuestro Señor. Pero el tema no se puede dejar. O sea, deberíamos dejar los carabineros por el derecho de la gente para pasar. No se puede dejar donde... Era complicado, a nosotros complicado, dejémoslo ahí en espera. Nosotros tenemos pulmones, entonces... Vamos, Galito. Estamos intentando ¿señal? Conectarnos a internet. Tenemos los avisos de un montón de personas que quieren saber, de sus familiares que están afuera de Cañete, y también avisos de las personas que estamos acá, que queremos hacerles saber al resto de que también estamos bien. Así que en eso estamos tratando de buscar señal para los celulares y también tratando de buscar señal para el notebook, para conexión a internet. Si logramos eso, vamos a sentirnos muy, muy contentos, pero aquí estamos, vamos a caminar ahora algunos un kilómetro más o menos para la parte más alta para buscar señal. Mira, yo quería que tú lo vieras, te das cuenta, para que sepa lo que se está haciendo. Entonces, el lado allá ya lo tenemos listo, ese lado ya está resuelto, el primer empalme lo tenemos listo. Ahora, ¿qué pasó? Lamentablemente esto se desmoronó, bueno, hay que volver a la municipalidad, que nos manden gente urgente para que nos vengan a despejar esto. Vamos a tener que hacer trabajar la motobomba para poder alcanzar a hacer el empalme hoy día y, pues, lo posible, dejar listo esto hoy día. ¿Sí? Pero recurrimos a un presidente de una, que maneja una sede para poder albergar una familia que estaba en la calle. Y fuimos a volar ayer para que pudiera pernoctar porque podía llover. ¿Y sabes lo que nos respondió el presidente? Que él no podía hacer eso. Había que pedirle autorización a todos los miembros de la institución. ¿Cómo está, gobernador? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Vemos que hay camiones, me parece, con mercadería. Cuéntenos dónde se dirigen, en qué están las labores como gobernador. Bueno, a ver, esta tragedia ha sido muy dura, hemos sufrido el golpe, el terremoto y las olas en partes históricas de la provincia, turísticas, específicamente en la comuna Arauco, Tubulchico y en la comuna de Tirúa, con mucha fuerza. Esta ayuda, digamos, que está llegando, implica el compromiso del gobierno de más de 140 camiones que están distribuidos principalmente en cada una de las comunas afectadas. Todas las comunas, por muy poco quizás que haya sido afectada o mayormente afectada, va a tener y va a recibir ayudas de alimentos.
está en Cañete, pero dígale, por favor, que ella está bien. Está súper bien. Habla con la hermana Gloria, ellos me conocen. Aquí estoy yo, estoy bien. Sí, se puede. Llámeme, aquí estoy. Ya. Chao. Va a llamar tu padre. También tu papá. También. Vaya, rapidito, ya está acá. Córrele, córrele. Tata. ¡Mala Rosita! ¡Apúrate, apúrate, lo venen! ¡Hola, hija! ¡Mami! ¿Cómo estás ahí? ¡Hola, mi niña linda! ¡Tan preocupada por ti! ¿Cómo estás, mi niñita? Bien, aquí estamos. Vinimos corriendo a un cerro a buscar señal. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Bien. Ninguna cosa pasó acá. Gracias a Dios, estamos bien. ¡Ay, qué bueno! Que estaba preocupada. ¡Ay, Dios! ¿Sabes cómo estaba? Me falta un pedacito. Ma, yo cuando pueda me voy a tratar de ir para allá porque Cañita está aquí, no se puede salir de aquí todavía. Ay,